Hola, ¿cómo andan? Estamos con una nueva edición de No Está desde casa y hoy estamos con Juani Iturra. Hola, Juani, ¿cómo andas? Hola, Tincho, un placer saludarte. ¿Cómo va? Muy bien. ¿De dónde estás hablando, Juani? Ahora me encuentro en Barcelona. En este momento ya llevo casi un poquito más de 2 años viviendo aquí. Contame un poquito el proceso. Yo, para hacer una breve introducción a la gente, yo te conocí creo que cuando teníamos 13, 14 años, me acuerdo en Valle de Tandil, yo hice como 90, y me acuerdo que vos Jugador ese. es categoría 90 y 7. 97 como yo, ahí está. Sí. Y bueno, de ahí me acuerdo que te conocía, y vos sos de Bahía Blanca. Jugaste en Paligüe, después te fuiste a Estados Unidos y ahora estás en Europa. Así que te quería preguntar un poquito cómo fue el salto a Europa y que nos cuentes un poquito del presente tuyo y si querés después vamos un poco para atrás. Bueno, sí, como te digo, hace 2 años me encuentro viviendo en Barcelona. Estoy compitiendo en el tour que se llama Pro Golf Tour, que vendría a ser como la tercera división de Europa. Es un tour paralelo del Alps Tour, que a lo mejor tiene un poco más de nombre a nivel mundial. Este está siendo mi primer año completo, que yo hago la temporada completa de este tour. Venía de Estados Unidos, en donde estuve estudiando en Flagler College. Me recibía y trabajé 2 años como assistant golf coach para la universidad. Y ahí siempre mi idea fue volverme profesional y lograr mi sueño de poder competir y jugar al máximo nivel posible a nivel mundial. Y por distintas razones, de distintos análisis, ya sea por tema de visado, tema de mi juego, la verdad que se adaptaba mucho más mi golf a lo que es el tipo europeo. No soy un jugador que pegue muy largo, que en Estados Unidos sí lo necesitas, pero en cambio soy un jugador que a lo mejor va un poco más recto y tiene un poco más de control de vuelo de pelota, entonces los campos acá en Europa se me adaptaban un poco más. Y bueno, y fue la decisión de venir a probar un poco acá a ver cómo funcionaba la verdad la vida profesional. Y eso, Juan, ¿y cómo fue el cambio? Pues me imagino que, aunque la decisión fue por todo el tema del visado y todo, ¿cómo fue, digamos, instalarte allá, el tema de conseguir un club para entrenar, de conseguir el tema de los fondos? ¿Cómo fue la llegada y un poco los primeros pasos en esta tercera gira? Bueno, el cambio fue un poco jugado porque la verdad me encontraba acá, hago base en Barcelona porque tengo un tío que vive acá hace mucho tiempo, entonces al menos tenía alguien hacia dónde llegar. Pero claro, mi tío de golf entiende muy poco y no juega, entonces en cuanto a encontrar clubes, en cuanto a encontrar gente que te vaya ayudando y demás, fue un camino solitario y al principio un poco duro, pero tuve la suerte de encontrar un club rápidamente en el cual me recibieron muy bien, en el cual yo me encuentro con muchos argentinos muy divertidos, con amigos en común, por lo cual esa transición fue un poco más fácil, por así decirlo. Ya inmediatamente ellos me integraron a su grupo que ya tenían, entonces ahí empecé a conocer más gente. Y ya te digo, la buena predisposición del club en donde arranqué hizo que dentro de todo sea un poco más llevadero de lo que pudo haber sido. Y en la parte golfística, sé que en enero del 2022 ganaste en lo que fue el primer torneo tuyo como pro en Málaga. Ese torneo, interpreto que era parte de este tour. No, ese es un tour que hacen en el sur de España todos los años, que En es un tour de Andalucía. invierno, Claro. sí, que es un tour de invierno que básicamente prepara a los jugadores de distintos niveles, de distintos tours, les va dando ritmo de competencia hasta que comienza la temporada a distintos niveles. Entonces muchos jugadores se concentran en Andalucía para, ya te digo, para volver a agarrar ritmo en competencia después de haber hecho una pretemporada, o mismo durante la pretemporada para ir testeando el juego y ir testeando cómo va el progreso durante la pretemporada, para así llegar lo mejor preparado para el comienzo de la temporada. Y esta gira que estás ahora jugando vos, ¿por qué países abarca, Juaní? Nosotros jugamos, como te decía,
Es parecido al Alps Tour, pero la Sí. única diferencia es que el Alps juega más sobre la parte oeste de Europa y nosotros jugamos más por la parte este de Europa, es decir, Alemania, Austria, República Checa. Por momentos jugamos en Holanda, Polonia. Entonces nosotros jugamos más por la parte este de Europa. Y esta que es la primera temporada completa que vos contabas, me interesa más un poco lo que pasa por atrás, digamos, el tema de traslados, le metés low cost, le metés tren, ¿cómo es un poco ahí el barro, la gira, el día a día, digamos? Y la verdad que es un poco dura, por así decirlo, porque sí, obviamente a este nivel hay que reducir el costo lo máximo posible, y lo cual implica, como vos decís, los vuelos low cost, que normalmente esos vuelos tienen horarios terribles, pero que bueno, nada, ya te digo, son vuelos que vos tenés que tomar a las, quizás a las 6 de la mañana, por lo cual te levantás a las 3 de la mañana. Volás en el low cost, de ahí llegás al club y tenés que hacer la vuelta de práctica para ahorrarte, si no tenés que volar el día anterior, pero ya tenés una noche más extra de hotel. Entonces ya te digo, o sea, es todo low cost, tratamos de viajar más en grupo para así dividir un poco más los gastos y que sea un poco más sustentable todos los viajes. Lo que te comentaba, por suerte esta temporada estoy pudiendo jugar todos los torneos. Y a lo mejor sin tener tanto eso en cuenta, ya que tengo una persona detrás que me está ayudando en lo económico, entonces eso hace que estés un poco más tranquilo, por así decirlo, y que estos malos momentos que puedes llegar a tener este comienzo profesional de low cost, de parar en hoteles, de tener que parar a lo mejor en un departamento para poder cocinarte y no tener que comer en restaurante fuera. Entonces, ahora se hizo un poquito más fácil con esta ayuda que tengo detrás, pero sigue siendo difícil y sigue estando presente la necesidad de bajar los costos lo máximo posible sin poner en juego el nivel que vos presentás a la hora de jugar. Es decir, nada que ponga en juego o que baje tu performance. Y en cuanto a lo golfístico, vos lo comentaste al principio y me pareció espectacular porque fuiste muy sincero con respecto a tu juego y a conocer las partes fuertes o no. Y en Europa siempre tenemos el preconcepto nuestro que es las canchas más finitas y más viento, un poco más del open en el día a día. ¿Eso se da en tu gira? ¿Tenés trazados con diseños bien variados? ¿Cómo es el tema ese específicamente en tu gira? Sí, la verdad que a comparación de los campos en los que yo estaba venía acostumbrado de haber estado jugando en Estados Unidos, me encontré con lo esperado, que eran unos campos mucho más trabados, donde la estrategia tenía un rol mucho más importante, donde la precisión jugaba un rol casi determinante a la hora de resultado. Y el factor clima está presente en todos los torneos, porque ya te digo, en estos países son pocas las épocas del año donde se da un clima golfístico. Por así decirlo, donde la verdad que tenemos que luchar constantemente con la lluvia, con el viento. Hemos tenido torneos donde caía hasta agua nieve. Entonces, nada, un poco acostumbrado venía de mis principios en Bahía con fuertes vientos, con días fríos, pero un poco me había desacostumbrado el haber vivido 6 años en Florida, un poco se me había ido esa parte, me había desacostumbrado un poco, pero bueno, nada, la verdad que es divertido, es un desafío más que presenta esto. Imagino la cantidad de térmicas que debes llevar a cada torneo, térmica, ropa de lluvia, eso es como llevar el pater, digamos, es fundamental. Exacto, o sea, en el cover está siempre el paraguas, los guantes de lluvia, Oh. el equipo de lluvia Claro. y las térmicas viajan siempre, por las dudas. De Bahía a Florida, y ahora, digamos, estás digamos, volviendo al clima frío, bien ahí, bahiense, digamos. Pero Sí, bueno, por un momento me encontraba así, que era, claro. ¿estoy en Bahía o estoy en Austria? ¿Dónde Sí, sí, estoy? sí. Estás tirando esas bajitas porque tenés la mano congelada.
No, pues sí. Y ahora sí, en cuanto al golf, ¿cómo te venís sintiendo un poco cómo va la temporada para vos y qué viene de acá, que estamos ya a 20 de agosto, pasó el año a los pedos, cómo va de acá hasta fin de año, digamos? Bueno, la temporada hasta ahora viene siendo un poco irregular, un poco demasiado golf, la verdad, con torneos muy buenos, con otros torneos no tan buenos, pero bueno, aprendiendo de cada momento. Ahora viajo el martes, me voy a Holanda, donde tengo dos torneos seguidos, y de ahí quedaría la final, que sería como la FedEx del Tour, al cual entran los 60 primeros del ranking. Yo en estos momentos creo que estoy puesto 55, por lo que necesitaría, para asegurar estar en ese lugar, una buena semana mínimo de estas dos. Y de ahí se vienen, ahora regreso el 2 de septiembre y el 10 estoy bajando a Austria para jugar la primera etapa de la escuela para el European Tour. Ah, me elegiste la de Austria porque sé que hay varias sedes, ¿no? Sí, hay creo que entre 7 u 8 sedes para elegir. Sí. Y lo mismo, analizándolo, yo el año pasado había viajado a Suecia, pero ahí me encontré con un clima nefasto. Entonces dije, bueno, dejo de lado la ventaja que tengo de ya conocer el campo, aunque no me terminaba cerrando del todo con mi juego, y buscar. Terminé eligiendo Austria, porque ya he jugado varias veces en distintos campos de Austria y la verdad que más o menos todos tienen la misma característica, y me terminan cerrando. Así que nada, la verdad que después de analizarlo bien tomamos la decisión de viajar para Austria y hacer ahí la primera etapa de la escuela. Espectacular, o sea que ahora tenés los últimos dos torneos de la regular season, después tenés potencialmente la final y tenés en el medio te quedaría, digamos, la escuela. Claro, entre medio del regular season y la final del ranking, tengo la primera etapa del European Tour. Espectacular. ¿Y el calor un poquito cede cuando te vas de Barcelona para esos lados, más para Austria, para esos pagos? ¿O? Por suerte, ahora sí, porque acá está tremendo el calor que estamos teniendo. Así que por suerte siempre como viajamos un poquito más hacia el norte que Barcelona, dentro de todo un poco refresca. Así que eso está bueno. Espectacular. Y ahora sí, para cerrar, si te parece, para poder conocerte un poco más, te voy a hacer algunas preguntitas cortitas para hacer el ida y vuelta. Antes que nada, Dale. me gustaría saber cómo se conforma tu equipo, porque estuviste medio por todos lados, por Bahía, por Estados Unidos y ahora estás allá en España. Actualmente, ¿cómo se conforma tu equipo? Bueno, ahora tengo mis entrenadores de golf, en el cual el cabeza de serie es Santi Garat, pero realmente la que me termina llevando día a día es Julieta Aguirre, con la que trabajo más el día a día. Después tengo mi preparador físico, que es Bartu Martínez, y después tengo mi mental coach, que es Sophie Rosendow. Y ya te digo, y mi sponsor detrás, que es el que un poco hace el rol de manager también. ¿Por quién y en dónde arrancaste a jugar golf, Juani? Yo arranqué en Bahía, en el club de golf, Pago Chico. Ahí saqué handicap. Estuve ahí hasta los 12 años, creo, más o menos, donde ahí tomo la decisión de irme a Paligüe a seguir mi carrera para seguir creciendo. Ahí empiezo a trabajar con Manu Tarazona. Trabajo con ella hasta que me voy a Estados Unidos. Mientras que estoy en Estados Unidos, sigo en contacto con ella y trabajando obviamente con mi coach de universidad, Santi Cabana, que después termino trabajando con él también. Contame acerca de los Iturras. ¿Son, digamos, golfistas? ¿Cuántos son? ¿Tenés hermanos? ¿Tus viejos te siguen? ¿Te apoyaron? Contame un poco de eso. Sí, la verdad que tuve la suerte, tengo la suerte de tener una familia atrás que les gusta el golf, que me apoyan, y hacen un sacrificio enorme para que yo pueda seguir cumpliendo mis sueños. Ya te digo, mi papá juega hace mucho,
Mi mamá está volviendo ahora de a poco, después de varios años sin jugar. El gran referente en mi familia en cuanto a golf era mi abuelo, por parte de mi mamá, que es el que me inició en esto del golf. Así que sí, dentro de todo nos gusta el golf a la familia. Mi hermano iba más por el lado del tenis, pero siempre jugaba pachangas con sus amigos. Así que dentro de todo se respira un poco el golf en mi familia. Mejor ronda competitiva, score y cancha. Bueno, eso fue en Paligüe. Hice 11 menos. 11 menos. Sí, con mi papá en la bolsa, creo que era para el campeonato del club, ya hace unos años. Y la segunda en competencia fue en la última ronda del Conference Championship en Estados Unidos, donde hago 7 menos, para terminar ganando el título como individual y en equipo. Esa vale un montón. Esa valió muchísimo, sí. Esa vale un montón. Tremendo. Sí. Digamos, claramente con vos un match en Palibren es un mal setting, digamos. Hay que ir a jugar a otro lado. La Y verdad ahí me que imagino que la tenés conozco confianza. bastante bien. Claro. Ahí me gusta mucho ese campo, sí. Ahí sí. ¿Fade o draw? Fade. Bien. ¿El tiro preferido o ese que digas el stack que le dicen en los Estados Unidos? ¿Y cuál es el tiro tuyo predilecto que sabes que te acompaña? Sí, un al fade con el drive. Perfecto. Aseguro el fairway siempre. ¿Alta o altura media? No, media altura. Media Altura. altura para asegurar el fake que salga. Espectacular. ¿Un objetivo que tengas para esta segunda parte del año? Bueno, lograr la tarjeta, obviamente, para el European Tour. Y si no se da eso, bueno, al menos el Challenge y poder arrancar la temporada que sigue jugando el Challenge Tour. Tuviste vos con experiencias en Argentina, en la etapa de Corish, que tanto nos hablamos acá, en particular en nuestra sección desde casa, que estás ahora vos, y ahora estás haciendo algo que habitualmente los argentinos no hacen, que es irte a Europa, y yo pienso más en un Emiliano Grillo y ese proceso. Te quería preguntar vos, de tu experiencia, ¿qué le recomendarías a un chico de Paligüe, de Pago Chico, que tiene 13, 14 años y te pregunta algún consejo? Bueno, yo primero siempre recomiendo la idea de ir a Estados Unidos, de estudiar, jugar, aprovechar esa oportunidad que te da Estados Unidos de poder estudiar y seguir mejorando tu nivel y seguir creciendo como jugador al mismo tiempo. Y una vez que tengas esa herramienta bajo el brazo, obviamente que sigas tus sueños y que analices un poco todo desde mi experiencia personal. Noto que el camino en Europa puede presentarse un poco más fácil a la hora de llegar al primer nivel, y de ahí creo que sería más fácil el salto al PGA Tour si eso es lo que deciden jugar. Pero obviamente es lo que te digo, depende mucho del juego de la persona. Si es un jugador que pega duro, a lo mejor le conviene quedarse un poco más en Estados Unidos y no venir tanto para el lado europeo. Pero sí, bajo mi experiencia creo que es un poco más fácil el recorrido en Europa que en Estados Unidos. ¿Y el sueño tuyo como golfista? Y el mío de toda la vida es ganar el Masters y poder ponerme la chaqueta verde encima. Pero bueno, la verdad, esto es golf y a medida que vas jugando más te das cuenta que el sueño tiene que ser un poco más el día a día y poder disfrutar cada vez que estás en el campo, y disfrutar mucho el proceso que por momentos es duro, pero tenemos la suerte de estar haciendo lo que nos gusta y lo que queremos. Espectacular. Bueno, Juan, y desde acá, recontra contentos de haber podido conocer tu historia. Te voy a pedir que estemos en contacto, si podés ahí cuando te vayas ahora para Holanda, de tirar aunque sean los links para el seguimiento y todo. Siempre nos gusta decir que la idea nuestra es ser el palo número 15, digamos, y tratar de estar por todos lados, que a veces con los links de Golf Stat y todo estamos como locos, pues tenemos 50 abiertos.
Pero nos encanta verdaderamente ver a cada uno que le va bien porque sabemos que hay una historia atrás de cada jugador y la tuya, y como todas, es especial. Así que desde acá, desearte lo mejor y pedirte eso, es que estemos en contacto para seguir tu carrera paso a paso. Perfecto. Muchísimas gracias, Tincho. Y bueno, te felicito por todo el trabajo que están haciendo. Y la verdad que a todos los que estamos empezando o no, es lo que vos decís, el palo número 15 de la bolsa. Y es lindo que dar a conocer nuestras historias. Y la verdad que ayuda muchísimo y te agradezco por eso. Bueno, Juan, y gracias. Un abrazo. Un abrazo, Juan.